Había una pequeña ciudad en el medio de la nada, donde las cosas rara vez sucedían. La gente vivía sus vidas tranquilas y sin preocupaciones. Pero un día, algo extraño sucedió. Una joven pareja, Tom y Lucy, encontraron un bebé abandonado en la calle. Lo llevaron a casa y rápidamente se dieron cuenta de que este bebé era diferente a todos los demás. A los pocos días de haber sido adoptado, el bebé empezó a hablar y a caminar como si hubiera nacido con esa habilidad. Tom y Lucy quedaron estupefactos al principio, pero luego se dieron cuenta de que este bebé tenía un don especial. El bebé parecía saber cosas que nadie más sabía, y a menudo hablaba en voz baja sobre cosas que pronto sucederían. La gente comenzó a preguntarse si este bebé era un oráculo o un vidente. Pero lo más extraño de todo fue cuando el bebé comenzó a hablar sobre un asesinato que se produciría en la ciudad. Aparentemente, había visto a alguien planear el asesinato y sabía quién era el objetivo. La noticia se propagó rápidamente y la gente comenzó a temblar de miedo. La policía no sabía si debía tomar en serio al bebé o no, pero después de varios días de haber escuchado sus advertencias, se decidió investigar. El bebé proporcionó una descripción detallada del asesino y de la persona que sería asesinada. Y cuando llegó el día del asesinato, la policía estaba preparada. El asesino fue capturado en el acto, justo antes de que pudiera hacer daño a su víctima. Y todos en la ciudad estaban agradecidos por el bebé que había salvado una vida y había prevenido una tragedia. Nunca se supo cómo el bebé adquirió su habilidad especial, pero la gente de la ciudad creyó que había sido enviado para protegerlos. Y el bebé continuó hablando y caminando, brindando a todos la seguridad y el consuelo de saber que alguien estaba velando por ellos.